Amén. Vamos a ver nuestra Biblia en el versículo 40, el capítulo 43, del versículo del 1 al 5. Capítulo 43. Leemos los 5 versículos que vienen en ese capítulo. Dice la palabra del Señor. Amén. Salmo 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estos me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Me gusta mucho el versículo que dice el versículo 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío. ¿Para cuántos Dios es el Dios de su alegría? Amén. Si nosotros tenemos el mismo sentido del salmista, entonces podemos alabar al Señor con Dios. Cantos dicen amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Dios, por esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, para alabarte, para bendecirte, Dios, para cantarte. Queremos decirte, Señor, que tú eres el Dios de nuestra alegría, el Dios de nuestro gozo, el Dios de nuestro cántico, Señor, del instrumento, de la alabanza, Dios. Tú eres el Dios que merece, Señor, tu adoración, Padre. Tú eres precioso, Padre. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres lo más hermoso, Señor, que tenemos, Señor. Queremos decirte, Señor, Espíritu Santo, que en esta tarde nuestra alma, Señor, nuestro corazón tiene sed de ti. Padre, que nuestra adoración, Señor, llegue como olor fragante delante de tu presencia. Y que nuestro cántico, Señor, sea una ofrenda a Dios delante de ti, Padre. Tú eres precioso. En esta tarde, dígame, Señor, tú eres hermoso, Dios. Queremos darte toda la alabanza, Señor, toda la adoración. Recibe la gloria, Señor. Recibe nuestro cántico, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, Señor. Aleluya. Amén. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses? Thank you.
Señor, lo que no tenemos, Señor, no es relevante, Señor, lo que verdaderamente
ese amor en la cruz, esa sangre derramada, ese plan eterno de comunión contigo, Señor. Hoy miro el amor, hoy miro el amor que derramaste, que derramaste. Hoy pongo atención, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, por tu amor te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor there.
He said they were trying to kill him. Y fue bueno que se pudiera reprender al enemigo porque los jóvenes encontraron un muchacho allá afuera que decía que lo querían matar. The devil was trying to get in here. Porque el enemigo quiere entrar. And my boy said, "Well, you need to go on in there. My dad's preaching." Y los muchachos, los hijos de mi hermano, dijeron, "Entra a la iglesia, mi papá está predicando." And he said, "I can't go in there." Y él dijo, "No puedo entrar ahí." I can't go in there. No puedo entrar ahí. The devil wanted to do something. Y aunque el enemigo quiere hacer algo, wanted to do something right here. Y quiere hacer algo aquí. In this place. En este lugar. In July. En el mes de julio. Mientras estaba predicando. But I bound the devil. Pero reprendí al diablo. Because the devil's a liar. Porque el diablo es un mentiroso. And he just wants to stir. Y solamente quiere distraernos. But Jesus came. Pero el Señor Jesús vino. To destroy all the works of the devil. Para destruir las obras del enemigo. He came to destroy all the works of the devil. Él vino para destruir las obras del diablo. So I'm going to bind him again. Así que hoy lo voy a reprender otra vez. Oh Lord Jesus. Oh, sí, sí. Our King Eternal. Our blessed Redeemer. The soul that my soul seeks after. I call upon you, Lord. And I exercise this power that you've given me over all the works of the devil. Devil, you're a liar. And you have no place here in the congregation of the righteous. Your place is in the lake of fire that burns forever and ever. And we have no place in the lake of fire. Our place is with the Lord God Almighty and the fellowship of his holy angels. You're where you are because of your envy. And because of your darkness. And we are where we are because of our God's marvelous light. And Lord, we rejoice in your light, O Lord God. And Lord, we lower that enemy under our feet. You have placed him under our feet that we don't have to put up with it anymore. Oh, Lord God. And I thank you, God, that you have delivered me from his power. I want to tell you, it was not before that. The devil told me that my right foot hurt. He told me I had pain in my right foot. Y dijo que tenía algo malo en mi pie derecho. I didn't have any pain. Pero yo no tengo dolor. I didn't hurt. No tengo daño. And he's had 2 days now trying to tell me I got pain in my right foot. Y por 2 días me trató de decir que tenía dolor en una pierna. And I don't have that pain. Pero yo no tengo ese dolor. He's a liar. Porque es un mentiroso. That's how he'll do you. Es lo que quiere hacer con nosotros. You need to understand. Necesitamos entender. That we're dealing with a liar. Que el enemigo, el diablo es un mentiroso. And when you're dealing with a liar. Y cuando usted está tratando con un mentiroso. I don't care who the liar is. No importa qué mentiroso sea. The only way you can deal with him. La única manera de enfrentar. Is don't listen. Es ignorarlo, no escucharlo. And don't believe anything he has to say. Y no creer lo que le esté diciendo. He'll have 1,000 arguments. Porque vendrá con miles de argumentos. As to why you're hurting. Que, y le dirá que está doliendo. And there's not any valid, and there's not any fact in any of them. Pero en realidad no hay nada válido ni hay ningún hecho. The Bible said himself. La Biblia dice en sí misma. The Lord, el Señor, took our infirmity, took our griefs, and carried our sorrows and our infirmities. Que él tomó nuestras enfermedades. ¿No? He took them. Él las tomó. So we don't have to. Así que no tenemos que sufrir. Don't
So who are you going to believe? ¿A quién le vamos a creer? You going to believe the Lord God from heaven? ¿Vamos a creerle al Señor Dios de los cielos? Who made you? ¿Que nos hizo? Or a lying devil? ¿O vamos a creerle a las mentiras del diablo? Who's going to spend his time? ¿Quién va a terminar su tiempo? ¿Va perdurar su tiempo? In the lake of fire. En el lago de fuego. And he wants to take you with him. ¿Y sabe que él quiere llevarnos con él? Don't go with him. Pero no vamos a ir con él. Don't go with him. No vaya con él. I want you to turn with me to the book of Malachi. Quiero que vaya conmigo al libro de Malaquías. Chapter 3. Es capítulo 3. Verse 1. Everybody got that? Malachi 3:1. Todos encontramos ya Malaquías. Amén. There's some really interesting stuff here. Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple. Even the messenger of the covenant, whom ye delight in, behold, he shall come, saith the Lord of hosts. He aquí yo envío un mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseéis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. But who may abide the day of his coming, and who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire, and like fuller's soap. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su vida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord, as in the days of old, as in former years. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años pasados. And I will come near to you to judgment. And I will be a swift witness against the sorcerers, and against the adulterers, and against false swearers, and against those that oppress the hireling in his wages, the widow and the fatherless, and that turn aside the stranger from his right, and fear not me, saith the Lord of hosts. Y vendré vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. For I am the Lord, I change not, therefore you sons of Jacob are not consumed. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Even from the days of your father, you are gone away from my ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Desde los días de vuestros padres os habéis apartados de mis leyes, y no las guardaste. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Would a man rob God? Yet you have robbed me. But ye say, wherein have we robbed ye, thee? In tithes and offerings. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even the whole nation. Maldito sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Bring ye all tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven
and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Trae todos los diezmos a la alfolía y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time of the field, saith the Lord of hosts. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. And all nations shall call you blessed, for you shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Your words have been stout against me, saith the Lord, yet ye say, what have we spoken so much against thee? Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Ye have said, it is vain to serve God. And what profit is it that we have kept his ordinance, and that we have walked mournfully before the Lord of hosts? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia, en presencia de Jehová de los ejércitos? And now we call the proud happy. Yea, they that work wickedness are set up. Yea, they that tempt God are even delivered. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Then they that feared the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it. And a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord and that thought upon his name. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels, and I will spare them as a man spareth his own son that serveth him. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a sus hijos que le sirven. Then shall you return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. And this is the end of what we call the Old Testament. Y aquí es donde termina lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. We have written 39 books in the Old Testament. Tenemos escritos 39 libros en el Antiguo Testamento. And at the end here, yeah, final aquí, it said that God quit talking. Que dice que Dios va a parar de hablar. He didn't talk to Israel anymore. No habló a Israel ya más. For 400 years. Por 400 años. Until Jesus came. Hasta que el Señor Jesús se manifestó. He had nothing more to say. Dios no tenía nada más que decir. And it's interesting to see the story of Israel. Y es muy interesante si observamos la historia de Israel. You know, Israel started with Jacob. Y se sabe que Israel comenzó en la familia de Jacob. Remember Jacob? ¿Se acuerda de Jacob? Jacob, the crooked guy. ¿Se acuerda de Jacob, el engañador? He had a twin brother named Esau. Tenía un hermano gemelo que se llamaba Isaac. And he had 12 children. Well, 12 sons. Y Jacob tuvo 12 hijos. 12 sons. And those were the 12 tribes of Israel. Que después vinieron a ser las 12 tribus de Israel. And then they sold one of their brothers into slavery. Recordará que uno de los hermanos fue vendido a esclavitud. And he went and became the king of Egypt. Y este hermano, recuerda usted que llegó a ser uno de los gobernantes de Egipto. And he was the bread man. Él era el hombre del pan. And he provided bread for everybody. Que Dios usó para proveerle pan a toda la gente. And then through a really ingenious method, provided bread to the children of Israel after he died.
y desarrolló un tremendo sistema para proveer pan aún después de que murió. And then God took him into the promised land. Y Dios lo tomó a este hombre a la tierra prometida. And he gave every tribe of his land. Y Dios le dio a cada tribu una, un pedazo de la tierra prometida. And when they got into the land, y cuando llegaron a la tierra, now the promise of God was, la promesa de Dios era, was they were going to be a peculiar people. Que iban a ser una, un pueblo peculiar, a peculiar people. Peculiar. And a royal priesthood. Una, un linaje, sacerdocio real. And God was going to be their king. Y que Dios iba a ser su rey. But then when they got into the promised land, pero una vez que llegaron a la tierra prometida, they saw the kings and all the lands around. Empezaron a ver que los, la, los otros reyes de las demás naciones, and they said, we want a king. Y empezaron a decir que queremos un rey. And the Bible says it grieved the heart of God. Y dice la Biblia que, que, que Dios entristeció su corazón. Because they wanted a king. Porque ellos estaban pidiendo un rey. And he wanted to be their king. Y Dios quería ser el rey de Israel. And first he chose Saul. Y entonces Dios escogió a Saúl. And then Saul rebelled against him. Y Saúl se rebeló en contra de Dios. And he found David. Entonces Dios encontró a David. A man after his own heart. El hombre conforme al corazón de Dios. Now throughout this period there were prophets. Ahora, durante todo este tiempo hubo profetas. There were prophets and, hubo profetas. And the prophet spoke. Y el profeta hablaba o habló. To the kings. A los reyes. But the kings just got worse and worse. Pero cada día los reyes eran peores. And the people got further and further. Y las personas se alejaban cada vez más. From the heart of God. Del corazón de Dios. And God sent them into captivity. Entonces Dios nos permitió que fueran cautivos. The first was the northern kingdom. Primero fue el reino del norte. The 10 tribes. Las 10 tribus. And they got taken away by the Assyrians. Y fueron conquistados por los sirios. And taken away. Y fueron esclavizados. And then late, the last was the tribe of Judah. Y los últimos fueron los de la tribu de Judá. And they got taken by the Babylonians. Quienes fueron cautivos por los babilonios. And then the Greeks. Y entonces los griegos llegaron. Took over. Y se apoderaron. They defeated the Babylonians. Venciendo los babilonios. And then the Persians. Y después los persas defeated the Greeks. Vencieron a los griegos. And by, they got passed around. Y estuvieron ahí pasándola. In captivity. En cautividad. Because in spite of where they were, por la manera en que ellos fueron, God was still proud of them. Aún de la forma que ellos fueron, todavía Dios tenía orgullo en ellos. You know, sometimes we cannot be exactly like what our parents want us to be. Ahora, ustedes muchas veces no somos exactamente lo que los padres quisiéramos que fuéramos. But our parents are still proud of us. Pero los padres siguen sintiéndose orgullosos. I mean, it's one thing the mama talking to the children. Es una forma cuando la mamá le habla a los niños. But it's something else when they're talking to other people. Pero es diferente cuando ellos hablan de los niños a otras personas. You wish they were better. Usted desearía que fueran mejores. But you're still proud of them. Pero todavía se siente orgulloso the way they are. De la forma que son. Does anybody understand what I'm talking about? ¿Alguien entiende lo que estoy tratando de decir? God had a people. Dios tenía un pueblo. That their one characteristic. Que tenía que su característica era. Just one thing. Una cosa. Just one thing. Solo una cosa. He wants to be their God. Lo único que Dios quería en ese pueblo es ser su Dios. He wants to be God. Él quería ser su Dios. And he'll fight for you.
And he'll fight for y él pelearía por eso. That's it. Eso es todo. That's all there is. Era, eso era todo. He wants to be your God. Dios quiere ser nuestro Dios. So, Nehemiah, so, entonces Nehemías, he was down there in captivity. Mientras estaba en cautividad, he was the king's cupbearer. Él era el que le sostenía, el copero del rey. And one day the king looked at him. Y un día el rey vio a Nehemías. What? Why are you crying? Y le dijo, ¿por qué lloras? Why are you crying? ¿Por qué lloras? Well, it's just that the temple down there is in ruins. Y es porque dijo, es que mi ciudad está en ruinas. The temple of God. El templo de Dios. It's in ruins. Está en ruinas. And there's nobody to fix it. Y nadie lo puede arreglar. It was the same way yesterday. Era lo mismo ayer. It was the same way the day before. Era igual un día anterior. It was the same day ever since Nehemiah was there. Había estado así desde que Nehemías ya estaba ahí. But it's just that the king noticed this day. Es solo que ese día el rey notó esto en Nehemías. And the king's like, that's crazy. Y el rey dijo, esto es una locura. That's crazy. Es una locura. Look, we've got all these gods here. Y le dijo, pues aquí tenemos todos los dioses. We've got a temple over there and a temple over here. Y tenemos templos por donde quiera. But it's different with the children of God. Pero es diferente para los hijos de Dios. Because this is the temple of the true and living God. Porque es el templo del verdadero, del único y verdadero Dios. This is the temple of the God that made the heavens and the earth. Este era el templo dedicado al rey, al Dios que había hecho los cielos y la tierra. This is the temple of the God that when you call, he'll answer. Este es el templo del Dios al cual si le clamamos, él responde. And he will pay attention to his people when they call. Y él pondrá atención cuando su pueblo clama. This is a different God. Este es un Dios diferente. And this is a different people. Y este es un pueblo diferente. There were lots of scientific people. Había mucho gente santificada. A lot of warring people. Warring. Mucha gente guerrera. Fierce, powerful. Guerrera. There were a lot of different people that came through there. Y había mucha gente que pasaba por ahí. And saw the people of God. Y vio la gente de Dios, el pueblo de Dios. I just don't get these people. Y decían, yo no entiendo esta gente. We're powerful. Porque nosotros somos poderosos. And these people. Y ese pueblo. But for some reason we can't beat them. Pero por alguna razón no los podemos vencer. They said about Elijah. Ellos dijeron acerca de Elías. Elijah's got a fly on the wall in the camp of the king. A fly in the wall in the camp of the king. And the fly will hear what the king said and go tell Elijah what he said. Okay. Y esa persona le iba a decir al rey lo que Elías decía. You can't beat Israel because they don't use normal stuff. Y es que no podían vencer a Israel porque ellos no usaban cosas normales. You send all of these troops out against Israel. Y usted podía ver que se lanzaban tropas en contra de Israel. And God blinds them. Y Dios los cegaba. And Elijah will carry them by the hand. Y Elías los acarreaba por la mano. And take them into Jerusalem. Y los llevaba a Jerusalén. And take them captive. Y los tomaba cautivos. Because this is the true and living God. Porque estamos hablando del verdadero y Dios, verdadero Dios viviente. It's different. Es diferente. And so he decides he's going to punish them. Y él decidió que los iba a castigar. He put his people in punishment. Y Dios puso a su pueblo en ese proceso. Because they needed to be punished. Porque era lo que necesitaban.
And then he brought them out. Y entonces él los liberó. And they came out. Y salieron. Well, when they came out, y mientras salían, they had Ezra the scribe. Tenían a Esdras el escriba. Now we're talking about the Old Testament. Ahora, todo esto está en el Antiguo Testamento. We've got the law. Tenemos la ley. This was the agreement that God had with his people. Que era el acuerdo que Dios había hecho con su pueblo. And then you have the books of Ezra. Y ahí tenía usted los libros de Ezra. Ezra wrote 10 books. Ezra escribió 10 libros. You're only going to find 8 of them in your Bible. Solamente va a encontrar 8 en la Biblia. In your Bible. There are two that left out. Hay dos que no se incluyeron. I don't know why. No sabemos por qué. What, for whatever reason, but what you've got in your Bible, you've got 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles. Pero si usted fija en la Biblia, esos libros de Ezra son 1ª y 2ª de Reyes, 1ª y 2ª de Crónicas, y 1ª y 2ª de Reyes. And that's the book of the kings, is what it's called. Y es llamado el libro de los Reyes. And it's really the book of David. Y es realmente el libro de David. Because what it talks about David all the way through the 6 books. Porque esos 6 libros se tratan básicamente de la vida de David. Because our God was in love with David. Porque nuestro Dios amaba a David. David got his heart. David cautivó el corazón de Dios. More than anybody else. Más que cualquier otro. And then Nehemiah and Ezra. También escribió Nehemías y were historical books. Que fueron libros históricos. And there's two more that's not in there. Y hay dos más que no están en la Biblia. One is the book of First Esdras. Y el primero es el libro de Primera de Esdras. And the First Esdras is a lot like the Chronicles. Que es muy parecido al libro de Crónicas. Because it has a lot of genealogy. Porque se trata de genealogías. Who's of the people that lived at the time when they came back. De las personas que vivían cuando ellos fueron sacados de la cautividad. Because what Ezra was trying to do, que lo que Ezra quería hacer, was to find out who was eligible to worship the true and living God. Quería saber quién verdaderamente podía adorar al único Dios viviente. And in order to be that, you had to be a Jew. Y en ese tiempo se necesitaba ser judío. And there weren't many Jews. Y no había muchos judíos. No había muchos judíos. And then the other book. Y había otro libro. Is Second Esdras. Que es el segundo de Esdras. And everybody's read the Revelation of Jesus Christ, right? Todos ustedes han escuchado el Apocalipsis, ¿verdad? Everybody's read that. ¿Sí lo leímos? You looked at that. And that's the revelation of Jesus Christ. Tiene que ver con Apocalipsis. The Apostle John, he's looking, and he's being punished. Si vemos en el Apocalipsis, el apóstol Juan había sido castigado. And Jesus reveals himself. Y Jesús se revela a él. In the midst of the 7 golden candlesticks. En medio de esos, de ese candelero de 7 brazos. Well, in Second Esdras, what's happened? Lo que sucedía en segundo de Esdras is he's having a vision like John had. Él está teniendo también una visión parecida a Juan. And the city of Jerusalem acerca de la ciudad de Jerusalén appears before him like that. Se apareció enfrente de él. So basically, that's the other book about that, like that. Y básicamente es el segundo, es el tema del segundo libro. The Bible's a Bible. La Biblia, la Biblia. When you read some of it, you read it all. Cuando usted lee la Biblia, usted le puede ver todo, puede verlo todo. It's the same. Es lo mismo. God talks the same way. Dios siempre hablaba de la misma forma. That's why you know it's Him. Usted, por eso es que le reconocemos. Because He don't talk like anybody else. Porque Dios no habla como cualquiera pudiera hablar. He talks like somebody. Él habla como alguien. Who has a lot to say. Que tiene mucho que decir. And you're not listening. Y que no le has escuchado, no se has escuchado. That's the way it is. Así es. Because He's talking about something. Porque
porque Dios está hablando de algo. And then your mind runs. Y la mente corre para otro lado. And then he's talking about something else. Y entonces está hablando de algo más. Now, finally, let's get back over here to Malachi. Ahora vamos a regresar otra vez a Malaquías. Oh, but in Ezra, all of the prophets that were in that Old Testament all got wrapped up into those six books. Y pero vemos que en Esdras como todos los profetas fue como un compendio en esos seis libros. So now we've only got like five prophets left. Y así que en esos libros solamente había cinco profetas. You got Malachi. En ese tiempo teníamos Malaquías. You got Haggai. Ageo. You got Zechariah. Zacarías. And you got Zephaniah. Sofonías. And you got Joel. Y Joás. And that's all. Y es todo. Now, we talked about that God didn't speak for 400 years. Ahora, hablamos de que Dios no habló en 400 años. Here's something that's even more marvelous. That's all he said. Y hay algo que es muy maravilloso de lo que dijo. He didn't say very much. No dijo mucho. He's not talking much. Ya no está hablando mucho. And Joel, he's talking about this great army. Y Joel. En Joel está hablando de este gran ejército. But it's the bug. And he's saying, you know, we have these, because of these bugs, you don't have any offering. Y dice, por causa de estos libros, no tienen mucha ofrenda. And if you don't have any offering, y si no tienen muchas ofrendas, you can't have church. No pueden tener iglesia. But that's an important point. Y ese es el punto que está haciendo. That in order to have church, el punto de esta escritura es que para poder tener iglesia, you have to have offering. Tiene que tener ofrenda. And the offerings need to cost you something. Y las ofrendas necesitan causar algo. Because God's a trade-off God. He told Abraham, give me your son. Dios es un Dios de intercambio. Él le dijo a Abraham, dame tu hijo. And I'll give you mine. Y yo te doy el mío. So Abraham gave him his. Así que Abraham ofreció su hijo. And we got God's son. Y nosotros tenemos Jesus Christ. Jesucristo. It's a trade-off. And that's what he says to every one of us. Give me your life. Es un intercambio. Por eso es que él dice, dame tu vida. And I'll give you mine. Y yo te doy la mía. Of course, his life is worth so much more than ours is. Ahora, su vida es más valiosa que la nuestra. Because he's got eternal life. Porque la vida que él da es eterna. He's got a good life. Él da una vida buena. We've got a rotten, nasty life. Nosotros tenemos una difícil vida. He's got a sinless life. Pero él tiene una vida sin pecado. He has righteousness. Él es un Dios de justicia. He has judgment. Él tiene juicio. He's got peace. Él tiene paz. And we have everything except that. Y nosotros tenemos todo menos lo que él tiene. So he wants to change it out. Así que es un intercambio. So he's training out. You want to have church. Y él le dice en Malaquías, ¿quieres tener iglesia? You gotta have an offering. Tienes que tener ofrenda. That's what he said in Joel. Y es lo que también dice Joel. In Joel. Now here in Malachi, y aquí en Malaquía, what he's saying here, lo que está diciendo aquí, and it's really, really kind of hidden in there, but he's saying it as direct as he can. Y aunque está bastante escondido por aquí, o algo escondido, I'm coming to see. Y está diciendo que él viene. Yeah, that's what it says. Como engañando. But one, 3:1, I'm coming to see you. I'm going to be there. Dice, and he said it over and over and over again in that first verse, I'm coming. En lo que está hablando Malaquías 3 es que él va a venir, que él va a venir. He's coming. Porque él viene. He's coming. And he's coming to have dinner. Y él viene a tener una cena. But when he gets down here, pero si vamos aquí abajo, let's talk about it.
He talked about you're stealing from me. Y dice en el versículo un poco más abajo, dice que estamos robando de él. Yeah, and you got to know this. Y usted tiene que saber esto. Nobody knows money like I know money. Nadie sabe acerca del dinero como Dios sabe. I'm a refiner and purifier of silver. Dice ahí la Biblia, yo soy un refinador de la plata. I know gold. Yo sé oro. And I know silver. Y yo sé es plata. You're not going to get over me when it comes to money. Tú no vas a tener más conocimiento en cuanto al dinero. The people are stealing from God. Y hay gente que roba de Dios. They're stealing. They're just literally just stealing from God. Literalmente se está robando de Dios. And there's nothing more ignorant than you could do than to try to steal from God. Y no hay nada más ignorante que intentemos hacer que robarle a Dios. He sees you. Porque él nos mira. He sees every little penny. Él mira en cada centavo. Every little tenth of a penny. Cada pedazo de centavo. He knows it all. Él conoce todas las cosas. He put it there. Oh, if y'all only knew. He knows where every last dollar is. Alguien podrá decir, si Dios supiera, pues él sabe exactamente dónde está cada dólar. All over the world. En todo el mundo. I mean, he's, man, y'all just don't know. Y mire, ¿será que no sabemos? Quit stealing from God. Y necesitamos parar o dejar de robar a Dios. Oh, but he's so full of money. Hey, you don't mess with his money. Y algunos dirán, pero él es el Dios de toda la plata y lo que no podemos hacer you can read this Bible from one end to the other. No podemos jugar con el dinero que es de Dios. Usted no. Usted puede leer la Biblia de principio a fin. Nobody gets away with God's money. Nadie puede zafarse con el dinero de Dios. It's his money. Es lo suyo. And you're going to pay. Y habrá un precio que pagar. If you steal, si lo vamos, you're going to pay. Habrá un precio que pagar. He wants to have a relationship with you. Él quiere tener una relación con nosotros. And he has lots to give you. Y tiene mucho que darnos. But don't mess with his money. Pero no juegue con el dinero de él. No. If you've been messing with God's money, you need to go put it back. Si usted ha estado jugando con el dinero que le pertenece a Dios, póngalo de regreso. You need to work a deal with him and say, listen, I'll give you this much a week. Haga un acuerdo con él y dígale, Señor, yo regreso lo que es tuyo. Don't mess around with that. No juegue con lo que es de Dios. Because it's over. Porque es terminal, es final. The party's over if you mess with his money. Se acaba la fiesta si empezamos a hacer esto. He's got a lot for you, and he'll forgive you for a lot of stuff. Él tiene mucho para nosotros y nos perdona de muchas maneras. But he's got his eye on your money. He knows it. Pero él sabe lo que hacemos con el dinero. He knows everything you done took. Él sabe todas las cosas. Now, you need to get that. When you go to prayer tonight, así que cuando vaya a orar esta noche, you need to straighten that up. Usted necesita alinearse con el Señor. You know, we're talking about going to heaven and hell, but look, you can have great health. It can be gone tomorrow. Nosotros siempre hablamos de ir al cielo, ir al cielo. Yeah. Or your health. You can have good health. Y podemos tener muy buena salud el día de hoy. And it can be gone tomorrow. Pero eso se puede ir mañana. We talk about the grace of God. Hablamos de la gracia de Dios. But we're not talking about his money. Pero no nos gusta hablar de su dinero. We're talking about God's money. Pero tenemos que hablar de I'm talking to somebody here tonight. Y yo estoy hablándole a alguien el día de hoy. Don't you be messing with God's money. Así que no juguemos con el dinero de Dios. Verse 5. Versículo 5. And I will come near to you in judgment, and I will be a swift witness against the sorcerers, and against the adulterers, and against the false swearers,
and against those that oppress the hireling in his wages. That's my money. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira. Es el dinero de Dios. That's God's money. Este capítulo habla del dinero. You cheating the people that work for you. Si usted engaña a personas que trabajan con usted. That's my money. Ese es su dinero. The widow and the fatherless. La viuda y el huérfano. And that turn aside the stranger from his right. Los que hacen injusticia al extranjero. Verse 6. For I am the Lord, I change not. Porque yo, Jehová, no cambio. I don't change. Dios no cambia. I didn't change that. No cambio. I'm still the same. Sigue siendo el mismo. I'm coming to see you. Viene a verte. I want to see you. Quiere vernos. I want to sit across the table from you. Quiere sentarse al frente de la mesa con nosotros. I want to eat with you. Quiere comer con nosotros. And I want to have a communion with you. Quiero tener comunión con nosotros. I want to go steady with you. Quiero estar con ustedes. I want to be the one who loves you. Quiero ser aquel que les ama. But there's a problem here. Pero hay un problema aquí. You said some stuff. Dijo algunas cosas. Here's another problem we have. Este es otro problema que you've been talking about. Has estado hablando acerca de mí. You've been saying, what good does it serve God? Decían en ese tiempo, ¿qué tiene de bueno? Do the people that serve God really do better than other people? Decían, ¿qué bueno tiene servir a Dios? ¿De acaso sirve servir a Dios es mejor que otra gente? Aren't the proud people happier than the humble people? No tiene más los soberbios no tienen más que la gente de Dios. See, you're talking about me. Y Dios dice, están hablando de mí. You're talking about me. Están hablando de mí. You're stealing from me. Están robando de mí. And now you're talking about. Y ahora están hablando de mí. God's not a pushover. Dios no es alguien que empuja. You're talking about me. Están hablando de I mí. Heard you. He escuchado. I hear you out there. Escucho allá afuera. You think nobody's listening. Pensamos que nadie nos escucha. I'm listening. Pero él está escuchando. I heard what you said. Escucha lo que estamos diciendo. I saw what you did. Él mira lo que estamos haciendo. You gotta fix this now. Tenemos que arreglar esto. But then we get down to verse 16. Y nos vamos hasta el versículo 16. These are the ones that make it. Y estos son aquellos que lo lograron. These are the ones that make it. Y estos son aquellos que lo lograrán. Then they that feared the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. If you fear the Lord, y es que si usted teme al Señor, you're not going to be stealing from him. Usted no podría robar de él. You're not going to be taking his money. No va a tomar de él. You're not going to be stealing it. No robaría. You'll take it if he gives it to you. Usted lo toma cuando él se lo da. But you're not going to be stealing from him. Pero no podemos robar de Dios. And you're not going to be talking about him. Y tampoco podemos hablar mal de Dios. You're going to talk about how good he is. Usted quiere hablar de las bondades de Dios. And what a wonderful life it is to serve him. Y qué maravilloso es poder servirle. And he says here in 17, y lo que dice en 17, and they shall be mine, saith the Lord. Que seremos para él especial tesoro. In that day when I make up my Jews, en el día en que yo actúe, and I will spare them as a man spareth his own son. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo. And that serves him. Y que le sirve. See, that's the sons of God. Y es que estos son los que son hijos de Dios. They're just there. Son los que solamente están ahí. Oh, well, things happen to people, but God is still good all the time. Que aunque estén sucediendo cosas a la gente, los hijos de Dios dicen, Dios sigue siendo bueno. I've thought about it, you know.
if I hadn't been serving the Lord, I would have spent all my money different. Yo he pensado en esto, si yo no sirvo al Señor, gastaría mi dinero de una manera diferente. But he makes things, I find things out there, I find special deals out there. He shows me special ways to buy. He does special things for me so that I can get by for less. I mean, the Lord's really good to me. He got me this special deal on my automobile, on my food, and look what I have here. God has just been good to me. That's why I have to give. Así es. Viviendo la vida de Dios, uno se da cuenta cuando en las cosas que uno adquiere, uno puede ver la mano de Dios, como encontramos oportunidades, encontramos formas en que como quiera Dios nos bendice, si somos fieles al Señor. And I said, that's my jewel. That's my jewel. Dios dice, ese es mi tesoro. That's my jewel, right there. Ahí va mi tesoro. There he is. Él es mi tesoro. Yeah, that's him. Él es. He's been through the captivity. Porque ha pasado por cautividad. He's been through it all. Porque ha pasado por todas las cosas. And he comes back here. Y ha regresado a este lugar. He's not stealing from me. Y no me está robando. And he's not saying, you know, would it have been any better if we hadn't even served God? Y no está diciendo, me iría mejor si no serviría al Señor. No. I know where my help comes. No, yo sé de dónde viene mi ayuda. My help comes from the Lord, who made heaven and earth. De parte de Dios que hizo los cielos y la tierra. I'm a worshiper of God. Yo alabo a Dios. I worship Him. Yo lo alabo a Él. I'm not worshiping any of those stuff. Yo no estoy adorando a nadie más. They paraded all of these people through here. All of these people that have these great big old churches and preach these great big old things and they paraded them. They don't mean nothing to me. Si yo veo gente que predican otra cosa, aunque sean lugares muy grandes, no significa nada para mí. That's nothing. The true God, that's the one I serve. Porque el verdadero Dios al que servimos. And He made the heaven and the earth. El que hizo los cielos y la tierra. Maybe I'm not the richest person there is. Y quizá no seremos los más ricos. But He looks out for me. Pero él siempre está pendiente de nosotros. When I call, He answers me. Y cuando yo le hablo, él me contesta. And I wait for Him. Y espero en él. Because I'm patient. Porque pacientemente. Because He's taught me to be patient. Porque me ha enseñado a ser paciente. And when the devil tries to get on my territory, y cuando el diablo quiere entrar al territorio nuestro, I bind him and I have the power to get him off. Yo lo puedo reprender en el poder que I have the true living God. Porque yo tengo un Dios verdadero. He's a true God. Es un Dios de verdad. It's not the fake God out there. No es un Dios falso. There's a lot of fake gods out there. Hay muchos dioses falsos. They don't do nothing. Que no hacen nada. They don't do nothing. Que no hacen nada. No, not that God. Yo no tengo ese Dios. The God que servimos es poderoso. Because He created the heavens and the earth. Porque él pudo crear los cielos y la tierra. And if I need Him to change me, y si yo necesito que él me cambie, He'll change él me. Me cambia. And if I need Him to change my circumstances, y cuando necesito que él cambie mis circunstancias, He'll change them. Él también las cambia. Because I serve Him. Porque le servimos. And I love Him. Y le amamos. And I'll steal from Him. Y no robamos de él. And I'll talk about it. Y no hablamos en contra de él. Because He's my God. Porque él es nuestro Dios. Now you remember Jesus. I'm going to finish with this. Ahora quiero terminar con esto. Recuerda Jesús. When Jesus had dinner with His disciples. Cuando Jesús tuvo la cena con sus discípulos. He was there with them. Él estaba con ellos. And He said, for a long time. Y él estuvo ahí por mucho tiempo. I've been wanting to have this dinner. Y él dijo, deseaba tanto tener este tiempo, esta cena. For a long time. Por mucho tiempo. It was from this time. Es que era de este tiempo. It was from this time. Era de este tiempo. It's time for me to have dinner with him. Es tiempo de tener esta cena. Anytime I have dinner with him.
Es un tiempo para tener cena con él. Isn't it about time to have dinner with him? ¿No cree que es tiempo de tener cena con el Señor? Don't you want to have dinner with him? ¿Cuántos quieren tener cena con el Señor? Den un aplauso al Señor. Pero los que son fieles son para él especial tesoro. ¿Cuántos saben que somos especial tesoro para el Señor? Estábamos cantando hace un momento ese canto que dice: yo soy la niña de tus ojos. Amén. Esa porción viene en la palabra, amén. Dice la Biblia que nosotros, habla de su pueblo, es la niña de los ojos. Amén. ¿Por qué la niña de sus ojos? Porque cuando algo quiere venir, amén, a los ojos, ¿qué es lo que hace uno? Se protege, ¿verdad? Porque es delicado. Me acuerdo que hace tiempo, cuando salió esa canción, decían algunos hermanos: yo no la canto porque yo no soy niña. Porque no entendían el significado de la palabra. Lo que está diciendo el Señor es que yo tengo cuidado de ustedes, de su pueblo. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí en esta palabra? Está diciendo el Señor: yo tengo cuidado de ustedes. Porque cuando somos fieles con el Señor, mis hermanos, Dios se agrada en bendecir a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra que trajo mi hermano David esta tarde es eso: Dios es un Dios de intercambio. Dame tu fidelidad, dame tu compromiso, y tú serás para mí especial tesoro. Muchos de nosotros decimos: Señor, yo quiero ser especial tesoro en automático. Y el Señor dice: no, tus obras, tu deseo se revela a través de tu vida, de tus obras. ¿Cuántos dicen amén? Estaba predicando a mi hermano David hace algunos meses, uno de los mensajes que más ha impactado mi vida, porque nunca lo había escuchado de esa manera. Estábamos hablando del amor de Dios, y todo el mundo dice: es que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y la Biblia no dice eso, dice que Dios ama a los que le aman a él. Amén. Vivimos engañados por una frase que dijo una persona allá de la India muy famosa: es que Dios ama al pecador, pero no al pecado. No, Dios ama al que le ama. Porque el que le ama, le obedece. El que le ama, no mide el sacrificio si es para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que le ama, mis amados, lo adora. El que le ama, pasa tiempo con él. ¿Amén? ¿Y sabe qué es lo que produce esa relación? Produce que el amor de Dios sea derramado sobre nosotros. ¿Cuántos quieren experimentar más profundamente el amor de Dios? Yo creo que Dios tiene algo más profundo para nosotros. ¿Sabe qué? El amor, la unción, el cariño de parte de Dios está ahí. Los que tenemos que buscar agradarlo, obedecerlo, amarlo, somos nosotros. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? El libro de Cantares, cuando está en esa provocación y el marido lo busca y la esposa lo busca, ¿sabe qué? Que seamos una esposa que busca agradar al esposo. El esposo de la iglesia es Cristo. ¿Amén? Y nosotros, su iglesia, queremos agradarlo. ¿Para qué? Para que haya esa comunión de amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué en esta tarde no cierra sus ojos? Levanta su mano y dígale: Señor, enséñame a agradarte, Señor, en la manera, Señor, que yo veo la vida, Dios. Enséñame a amarte, Dios. Enséñame a convertirme, Dios, en ese especial tesoro que tú hablas en tu palabra, Señor. Cuando mis pensamientos, mi mente, mis emociones están alineadas a tus deseos, Señor, entonces provocaremos, Señor, ese amor, Dios, que tú tienes para nosotros. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor y un Dios de gracia y un Dios de misericordia, Señor. Pero tú estás esperando un pueblo, Señor, que se humille delante de ti, Señor, que te obedezca, Señor, para que entonces tú te puedas expresar, ¿no?, de nosotros, Señor, como un especial tesoro. Dígale al Señor: yo quiero convertirme, Señor, cada día más en ese especial tesoro del cual tú hablas, Señor, en esta parte de la Escritura, Señor. Señor, enséñame a amarte, Dios. Solamente dígale: Señor, enséñame a obedecerte, Dios. Ayúdame, Señor, a tomar, Señor, Padre, la decisión, Señor, de, Señor, seguir tu palabra, cumplir, Señor, con lo que tú quieres, Señor, para que entonces, Dios, podamos sentarnos a la mesa. Podamos, Señor, tener esta comunión, Señor, que tú anhelas, Señor. Has esperado.
solamente, Señor, un momento, no solamente, Señor, las emociones, no solamente, Señor, algunas áreas, Señor, todo lo que somos, Señor, todo lo que no eres, Señor, Padre, se manifiesta, Señor, en lo que estamos dispuestos, Señor, a dar, Señor, a entregar delante de ti, Señor. Dígale, Señor, yo te entrego mi ser, Señor, lo que soy, Señor, Padre, lo que tú me has dado, Señor, mi familia, Señor, mi casa, Dios, todo lo que tú has puesto en mis manos, Señor. Y hoy rindo, Señor, delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.